Comienza la previa del compromiso. Hoy juega el conjunto de la Unión Española ante Cobresal, campeonato de Augusto 2024, fecha 17. Arrancamos, comenzamos, ya jugamos, ya vivimos la simulación, la predicción de este compromiso. Un conjunto de Unión Española que está séptimo, viene de caer derrotado, tiene 24 unidades. El conjunto de Cobresal está en la posición número 12 con 16 unidades. Viene de empatar 3-3 ante la Universidad de Chile. Y la va teniendo por ese sector Berchtold. Berchtold va saliendo, recuerden que todo aún no está actualizado el parche. Vamos a esperar unas 3 semanas para poder ya comenzar a pedirlo, porque por ahora no lo han actualizado. Viene Coelho avanzando, bonita pelota, está abajo, va llegando el portero de la Unión Española. Recuerden que todos los partidos del fútbol chileno están en vivo y en directo en el canal. Lamentablemente algunas veces no los puedo traer, como esta vez, porque en la hora que va a jugar la Unión Española en Cobresal, vamos a estar en nuestra presentación folclórica, así que lamentablemente no vamos a poder traerlo, pero recuerden que vamos a abrir un nuevo canal donde vamos a traer todo lo que es mi día a día, cómo entrenamos y todo eso, y obviamente muchas cosas más. Así que se viene algo chingón. Esperemos llegar rápidamente también a los 10.000 suscriptores en el canal. Llegamos a 8.000 ya en el canal Fútbol Virtual. Viene el centro arriba, el cabezazo está, le queda Aránguiz, que está muy cuestionado en la Unión Española, viene de ser suspendido en 2 partidos ya en la Copa Chile, y hace una semana ante Colo Colo fue expulsado, así que ojo con Aránguiz, que podría dejar la Unión Española. Y el Alarcón con Valencia atrás para Alarcón, aquí aparece Alarcón, balón largo para Valencia, viene Valencia, intentaba, le va quedando a quién, a Navarro, aquí está Vecchio, el gordito Vecchio, aquí está Núñez, Aránguiz. Aparece Aránguiz por el medio con Conelli. Conelli intentaba. Hay falta, sí señores, hay falta. Y tiro libre, juega rápido la Unión Española. Ya jugó, viene Pavés. Va intentando Pavés por la banda izquierda, viene Pavés. Engancha Pavés por dentro, por fuera, por dentro, por fuera. Intenta Pavés, hace la pausita, al centro, arriba. Está el cabezazo. Lo tuvo Emiliano Vecchio. El balón se va por arriba. Habrá fútbol, habrá juego para el conjunto de Cobresal. Va saliendo Requena desde el fondo. Un Requena que no lo vi confiado en el partido con la Universidad de Chile, ¿eh? Estaba muy inseguro. A largo arriba. Va llegando antes Aránguiz. Núñez. Va saliendo Núñez, va a lo largo para Aránguiz. Pablo Aránguiz intentaba. Va perdiendo, le queda Pacheco. Pacheco con Valencia. Valencia para Berchtold. Viene Berchtold. La vuelta de Berchtold. Aparece Alarcón. Alarcón por dentro con García. García quería. Con él y lo va teniendo. Con él y para Aránguiz. Viene Aránguiz, balón largo arriba, buscando a Uribe. A correr Uribe, el balón se va lejos nomás. Y habrá fútbol, habrá juego para el conjunto de Cobresal. Saliendo Requena, balón largo arriba, buscando a Coelho. Coelho, de cabeza. Aránguiz nuevamente con el balón. Aránguiz, aquí está el 8. Juega para Núñez. Aránguiz no estará obviamente en este partido. Recuerden que fue expulsado en el partido anterior. Viene Aránguiz. El gordo Vecchio, bonita para Conelli. Conelli la vuelta, le va a pegar al arco. Y un rebote. Y el balón se va al córner. El balón se va al tiro, al tiro, al tiro, al tiro, al tiro. Al tiro de esquina. Moverá Vecchio ese balón desde el tiro de esquina. Viene el centro arriba, está el cabezazo. Balón sacado. Le va quedando Mesías. Y se va a venir Mesías de contragolpe. Viene Mesías, va saliendo Mesías. Balón largo arriba, ¿no? Sigue Mesías. Aguanta el balón, le va quedando a Navarro. Navarro pase filtrado, Pavés atento. Va saliendo con Conelli. Conelli con el balón, atrás para Vecchio. Vecchio de primera buscando a Aránguiz. Bonita pelota, correr. Va llegando antes Pacheco. Pacheco va aguantando. Pacheco y la vuelta por dentro, buscando para quién, para Berchtold. Berchtold más a largo, buscando a Jorquera, la dejan pasar. Aquí aparece Jorquera por la banda izquierda. Balón largo arriba, señores, final de la primera parte. Por ahora estamos 0-0, estamos sin goles, Unión Española y Cobresal, por la fecha 17 del campeonato Itaúd 2024. Vamos al segundo tiempo, primeros últimos 45 minutos de partido. Vamos de Cobresal, busca atrás, va quedando Berchtold, avanzando con Valencia atrás para el Alarcón. Alarcón con Navarro. Navarro buscando a Alarcón. Le va quedando a Jorquera por la banda izquierda. Jorquera más arriba con Mesías. Mesías, viene Mesías, intentaba. Recupera Uribe. Uribe con el balón. Avanza Uribe, avanzando Uribe. Correr Uribe, buscando por dentro con Conelli. Conelli más atrás con Vecchio. Vecchio por arriba, buscando a Conelli. La mano de quién, de Requena, atento seguro. 52 minutos de partido. Va sacando el conjunto de Cobresal. Balón largo arriba. Por ahora estamos 0-0, estamos sin goles. Va teniendo Coelho. Coelho aguantando. Balón largo para arriba para Lescano. La va perdiendo. Le va quedando a Rocco. Rocco, balón arriba para Aránguiz. Aránguiz, aquí está pasando mitad de terreno. Buscando a Vecchio.
Becky en el círculo central. La perdía, le queda Navarro. Navarro con el balón, hay un rebote en la cara del jugador de Unión Española. El balón sigue, la va recuperando el conjunto de Cobresal. Le va quedando Navarro. Navarro, avanza Navarro. Pasando mitad de terreno, Navarro, balón largo arriba, buscando al Escajano, pero el balón la va recuperando ahí Jorquera. Rocco, Vecchio, Vecchio para Rocco. Rocco controla, avanzando con González. González atrás con Rocco. Rocco por arriba, buscando a González. González, balón dividido para Vecchio, Vecchio con él y con él y para Vecchio. Busca Uribe, Uribe para con él el cabezazo. Las manos de Requena. Atento Requena. 67 de partido. Largo arriba, García. García con el balón. La mueve con Lescano. Lescano, a correr Lescano por la banda de izquierda. Viene Lescano, el número 11, buscando a Valencia. Valencia, ahí está Valencia, buscando a Lescano nuevamente. Aquí está el número 1 más 1. Viene el centro arriba, Pavés atento. Buscando a Aránguiz. Aránguiz aguanta. Aránguiz y la vuelta. Aránguiz vuelve atrás con Núñez. Núñez con el balón. Avanzando Núñez. 15 para el final. Viene Núñez. Por ahora estamos sin goles. No hemos gritado gol. Aquí está García. Valencia. Bebchols. Mal García. García con Belchol. Belchol avanza. Va intentando. Abre el juego con Pacheco. Pacheco buscando a Lescano. Intenta jugar por la banda. Viene Pacheco. Intenta Lescano. La pierde. Aránguiz con el balón ahora. Aránguiz de primera con Conelli. Conelli aguantando. Abriendo la cancha con Uribe. Uribe. Viene Uribe. Uribe cambia de frente para Aránguiz. A correr Aránguiz. Viene el 8. Puede tirar el centro Aránguiz. El centro. Hay un rebote. El balón le va quedando a García. García saliendo con Lescano y viene Lescano ahora, viene Cobresal, intenta por dentro con Valencia, en el círculo central pasando para Coelho, Coelho aguantando con Mesías, viene Mesías, quería pasar Mesías, Ramiro le dice que no, pero con falta señores, habrá tiro libre para el conjunto de Cobresal a 5 del final. Viene Valencia, le va a tirar el centro, ¿por qué no? Valencia con el centro, Valencia buscando dentro del área, le pega al arco, ¡palo! ¿Desde qué posición le pegó al arco señores? Rebota en el travesaño. Sorpresa, sorpresa. Quería hacer ahí Cobresal. Va saliendo Toy Nacional desde el fondo. Últimos minutos de partido. Estamos 0 a 0. A lo largo buscando con Eli. Balón dividido. Le va quedando a Bebchals. Bebchals con el balón. Por ahora este empate a Cobresal le sirve bastante. Sabiendo que es de visita. Y sabiendo que necesita 6 o 6 puntos para salir de la zona baja. Valencia. Valencia buscando a Coelho. Coelho con el balón jugando atrás para Valencia. Valencia le pega al arco. Final. Final del partido, señores. Unión Española y Cobresal empatan sin goles 0 a 0. Hasta la próxima. Chao, chao.